siguiente interpelación, que es del Grupo Popular y tiene que ver con el traslado del despacho de un funcionario. No sé quién va a intervenir. La señora Llamazares tiene la palabra. Gracias. Recientemente hemos conocido que la oficial mayor de este ayuntamiento no cuenta ya con despacho en la casa consistorial, habiendo sido trasladada al edificio de servicios técnicos. ¿Quién toma la decisión de este traslado y qué hechos lo motivan? Gracias. Gracias, señora Llamazares. La señora Ruiz tiene la palabra. Sí. Bueno, pues las decisiones en la dirección e impulso de los servicios municipales las adoptan siempre las concejalías responsables en la materia con la conformidad, en este caso, del secretario general como el responsable del área y superior jerárquico de las personas afectadas, ya que en este caso hablamos de dos personas, no solamente de una, y este cambio se ha hecho por una cuestión puramente organizativa. Muchas gracias. Gracias. Señora Llamazares, tiene la palabra. Interpreto en la respuesta, si no le molesta que interprete, ¿eh? Interpreto que la concejalía es usted la que toma la decisión, porque la respuesta que me está dando, como le preguntaba a quién y me dice que la concejalía, interpreto que es su concejalía. Y en cuanto a las funciones organizativas, me sorprende que esta decisión se tome justo después de que esta persona haya presentado alegaciones precisamente a un trámite que se hizo, que no sé, me parece lo más normal, que a lo mejor no, ya digo yo, pero que tiene una pinta de represalias esto extraordinario. Esperemos que pasado mañana no nos encontremos con otras reorganizaciones administrativas donde empecemos a hacer cosas extrañas con los puestos de trabajo. Entonces, nada, simplemente confirmar que si son tareas organizativas, cuestiones organizativas, agradecería que me explicara por qué y si fue usted la que tomó la decisión como responsable de la concejalía. Gracias. Señora Ruiz. El cambio de ubicación vino motivado por cuestiones organizativas, como acabo de decir, dada la necesidad de llevar a cabo actuaciones de mejora y eficiencia en los servicios relativos a la gestión de patrimonio municipal, con la finalidad de contar con la disponibilidad de un patrimonio que esté lo más actualizado posible, a efectos de tener un conocimiento exacto y completo de todos los bienes que lo integran y llevar a cabo su inscripción registral. Para esta finalidad, se pretende utilizar todos los medios humanos y materiales disponibles para la mejora de la gestión a través de un equipo multidisciplinar que necesita contar con los servicios de topografía, arquitectura, jurídico y también administrativo. Teniendo en cuenta que las actuaciones jurídicas y administrativas relativas al patrimonio municipal se gestionan desde la Oficialía Mayor del área de Secretaría General, ubicada en el edificio situado en la Plaza España, y que en el área de servicios técnicos, ubicada en la calle Ferrería, estaban disponibles los medios humanos, es decir, los topógrafos, arquitectos y demás, y también materiales necesarios para la realización de estas labores de gestión patrimonial, así como las de urbanismo, que también desempeña esta persona, pues adoptó la decisión de llevar a cabo un cambio de ubicación, tanto en este caso de la oficiala mayor como de la auxiliar administrativa que le sirve de apoyo al edificio de servicios técnicos, para simplemente el desempeño de sus funciones de una forma más coordinada y más eficaz.